un empate en los Andes, Deportes Santa Cruz terminó su participación en el torneo de Segunda División. En un partido en el que ambos elencos despedían su participación en la presente temporada, fue el local el que se puso en ventaja tras el tanto a los 10 minutos de juego por intermedio de Nicolás Parra. Así concluyó la primera mitad, con la ventaja del local y ante poco más de 100 personas que asistieron al reducto andino, de los cuales la gran mayoría eran hinchas de Deportes Santa Cruz. En el complemento, el elenco forastero tomó las riendas de las acciones tras un primer tiempo muy opaco. Fue así como el 11 unionista se creó las más claras ocasiones de gol. Así llegó el minuto 52, y tras la gran jugada de César González, Juan Gaete marcó la igualdad y se transformó junto a Francisco Lara en el goleador del equipo con 8 dianas en el torneo. Luego fue el visitante el que pudo cerrar el partido, pero el elenco adiestrado por Gustavo Huerta no fue efectivo y el partido concluyó con el reparto de puntos. Sí, difícil, difícil profesión, tiene de todo, dulce y agrá. Y el grupo, obviamente, el grupo demostró que está para pelear algo arriba y a lo mejor ahora no se nos dio, pero si se puede y mantenimos alguno, obviamente que este otro año nos va a ir bien. Sí, creo que entramos un poquito dormidos y nos pasó la cuenta, pero después intentamos todo el partido revertirlo y llegó el 1-1, ya después el otro gol no quiso salir en la búsqueda, pero nos quedamos con una sensación buena de que atacamos todo el partido y que fue de nosotros el partido. Sí, como dice, el primer tiempo no fue bueno, nos costó meternos en el partido. Y claro, después el segundo tiempo nos recuperamos, prácticamente, incluso iría antes de que terminara el primer tiempo. Yo, contar de los 25 minutos más o menos, ya nos empezamos a darnos cuenta que no lo estábamos haciendo bien, de que nos aplicamos un poco más en la marca, empezamos a dar más de 2-3 pases seguidos entre nosotros, que es lo habitual del equipo nuestro. Y ya el segundo tiempo creo que estuvimos bastante superiores respecto del rival, buscando la posibilidad de revertir el resultado negativo que teníamos hasta el momento. Así que se dio, lamentablemente, solo hasta el empate. Buscamos con todo la búsqueda de ganar el partido, pero lamentablemente no pudimos. De esta forma es que Santa Cruz, en su primer año en la división profesional, terminó tercero en la tabla de posiciones con 57 unidades. Mientras que con una goleada por 5-1 en el Parque Municipal, Deportes Valdivia se consagró campeón de la división al vencer con categoría a Deportes La Pintana. En las próximas horas se sabrá la continuidad del técnico Gustavo Huerta al mando del equipo santacruzano, ya que terminó contrato tras el duelo en los Andes, al igual que gran parte del plantel de jugadores. Mientras ya se comienza a pensar en Copa Chile, que se inicia en el mes de julio, la dirigencia unionista ya trabaja en retener y sumar jugadores para lo que viene.